Muy buenas a todos, cracks, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video. En esta ocasión vamos a reparar una aplicación, la que sea que se te haya trabado, lagueado o que simplemente ya no esté funcionando. Vamos a hacerle una serie de procesos para que funcione. En dado caso de que no funcione, entonces no quiere decir que sea la aplicación la que está fallando, sino otras cosas de tu celular. Entonces ahí tendríamos que reparar temas del sistema. Para eso te voy a dejar más videos en la descripción. Pero bueno, amigos, espero que podamos llegar a más de 355 likes. Espero que se pueda, amigos. Espero que podamos llegar a más de 355. Es la meta de este video. Y bueno, vamos a iniciar con el tutorial de hoy, cracks. Vamos a dar. Y bueno, amigos, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es la aplicación que nos está fallando. Aquí yo tengo muchas aplicaciones, como pueden observar. Entonces voy a hacer el ejemplo con alguna aplicación. Por ejemplo, con la aplicación de Sedge. Esta aplicación que es para poder descargar fondos de pantalla, etcétera. A lo mejor y me está fallando, ¿no? Entonces lo primero que tengo que hacer es dirigirme aquí a mis aplicaciones. Me voy a aplicaciones. Me voy a ir aquí a lo que es aplicaciones como tal. Todas las aplicaciones. Y aquí voy a buscar la aplicación de Sedge. En este caso voy a buscarla, le voy a dar aquí, está hasta la letra Z, Sedge, aquí está. Y simplemente me van a aparecer todas las opciones o información de la aplicación. A lo que yo me voy a dirigir primeramente es detalles de la app en tienda, desde la Google Play Store. Y aquí voy a verificar que no se requiera una actualización, ¿vale? Esto es muy importante. Si te empieza a fallar, lo primero que tienes que ir es a la Play Store y verificar que tengas la última actualización reciente de esta aplicación, porque por eso es por lo que empiezan a fallar, ¿vale? Una vez que verifiques esto, pues te puedes regresar y aquí en el mismo menú lo que vamos a hacer es irnos a almacenamiento. Aquí en el almacenamiento vas a ver lo que son los datos totales de la aplicación, los datos de la aplicación y los datos de caché. Como puedes observar, aquí tengo memoria de caché de 34, casi 35 megas, y muchas veces las aplicaciones llegan a fallar aunque ya estén actualizadas por algún proceso que hicieron en algún momento y falló y se quedó guardado ese caché, se quedaron esos datos almacenados. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es eliminarlo, le damos en borrar el caché, amigos, y con eso estoy seguro que vas a poder abrirla y sin ningún problema. Lo que también te aconsejo es darle en detener, amigos. Simplemente la aplicación deja de empezar a ejecutarse, ya sea en primero o segundo plano. Simplemente la aplicación se cierra. Le vamos a dar aquí detener y la aplicación ya está completamente cerrada, ¿de acuerdo? Ese es otro punto que tienes que aplicar, ¿vale? Para poder reiniciar, como quien dice, la aplicación. Una vez que ahorita ya borramos los datos de caché, ya detuvimos la aplicación, puedes ir a abrirla, y si ya abre sin ningún problema y empiezas a utilizarla y no hay problema alguno, pues quiere decir que ya está reparada. Hasta aquí muchos pudieron resolver, pero también existen otros procesos. Por ejemplo, le vamos a dar aquí donde dice memoria, ¿vale? Aquí te van a decir cuál es el uso de la memoria que tiene esta aplicación. Lo que yo te recomiendo aquí es también darle en detener, ¿vale? Para que se detenga cualquier proceso en segundo plano. Esto te va a ayudar muchísimo, ¿vale? Una vez que hayas hecho esto, simplemente nos vamos a ir aquí a lo que es el uso de datos, ¿vale? Y verificar que no tenga ninguna restricción a la red, como lo que son datos móviles, datos en segundo plano, datos de roaming. Si por alguna extraña razón está alguno de estos apagados, te sugiero que los enciendas, ya que no vamos a restringir la aplicación de cualquier uso o acceso a la red. Por ahí puede estar fallando. Verificas que todo esté correctamente funcionando, y pues básicamente esos serían nuestros aportes, ¿vale? Para que, o nuestros ajustes, para que nosotros podamos utilizar la aplicación. En el tema de las notificaciones, es importante que, bueno, aquí hay algunas restricciones o que los puedas controlar, pero si por alguna razón esta aplicación funciona con el uso de notificaciones, sobre todo las apps que son gratuitas, que mandan anuncios y así, entonces te recomiendo primero, si la tienes desactivada, activarlas, usar la aplicación y pues después desactivar las notificaciones si es que son muy molestas, porque muchas aplicaciones funcionan simplemente por el uso de notificaciones, ya sea de anuncios o de ese tipo de cosas, y por eso si cuando tú le bloqueas esas notificaciones, pues dejan de funcionar correctamente. Amigos, esos son los procesos que hay que aplicar en nuestras aplicaciones, y una vez que hagas esto, pues simplemente vamos a reabrir nuevamente la aplicación y vas a verificar que todo esté funcionando
funcionando sin ningún problema, ¿vale? Vas a tener ahí ya la aplicación correctamente funcional y pues vas a tener ahí la mejor experiencia. Incluso va a ser mucho más rápido que antes la aplicación. Pero bueno, espero que te haya gustado lo que es este tutorial. Espero que hayas podido resolver este ajuste de tus aplicaciones o este problema en tus apps, ¿vale? Si tienes más problemas, déjamelo en los comentarios y te voy a recomendar un video especial para cada caso. Recuerda que cada celular puede llegar a ser un mundo porque todos lo utilizamos de maneras distintas y los problemas pues se pueden usar soluciones generales, pero cuando es un problema muy muy específico pues te puede recomendar algún video que te va a ayudar especialmente para ti. Amigos, nos vemos en un siguiente tutorial, cracks. Mi nombre es Daniel, esto es Daniel Tutos. Hasta la próxima.